Este evangelio es conocido popularmente con el nombre de el evangelio del óbolo de la viuda, así se le conoce, el óbolo de la viuda. Jesús observaba a quienes entraban en el templo y además comentaba con sus apóstoles lo que iba observando. Quería ayudarles a forjar en ellos un criterio evangélico, es decir, enseñarles a ver con la mirada de Dios. Unos ricos echaban limosnas generosas, muy abundantes, mientras una pobre viuda echa tan solo 2 reales. Jesús alaba ante sus apóstoles la limosna de esa viuda, porque, dice él, esa mujer pasa necesidad y ha echado todo lo que tenía para vivir. Este criterio que comparte Jesús con sus apóstoles nos enseña a entender que hay que cultivar la generosidad discerniendo qué es la auténtica generosidad. Nosotros solemos tender a identificar la generosidad con lo cuantitativo. Inevitablemente somos así. Han dado una cantidad muy generosa. Casi identificamos generoso con lo cuantitativo. Pero no es así. Jesús quiere educarnos a discernir dónde está la auténtica generosidad. Educarnos, concienciarnos en un estilo de generosidad que se traduce más, que se plasma más y mejor en darnos que en dar cosas. La auténtica generosidad es la que implica a la persona. Es mucho más generoso darse que dar. Incluso a veces tenemos la tentación de dar para justificar nuestra reticencia a darnos. Dar para tranquilizar la conciencia. Para tranquilizar la conciencia porque sabemos en el fondo que no nos hemos entregado. Por eso hoy en día, quizás la caridad más valiosa y la más costosa es la de nuestro tiempo. Es el valor más precioso con el que solemos ser más tacaños. El tiempo supone cambiar mi agenda, cambiar mi orden de prioridades para atender una necesidad del prójimo. Y claro, eso es muy sagrado. Cambiar mis planes, mi agenda, mi horario. Por eso el valor de la generosidad es más cualitativo que cuantitativo. De lo que se trata es de que la caridad me mueva la vida, que esté dispuesto a que me cambie mi plan de vida. Esta mañana, en el comentario del Evangelio que ha hecho el Papa, ahí en la Plaza de San Pedro, a la hora del Ángelus, que suele hacerlo todos los domingos, ha compartido una anécdota muy hermosa que la vivió él en una visita pastoral que hizo siendo arzobispo de Buenos Aires. Y ha contado que en una de esas visitas, pues una madre le compartió lo siguiente. Dice que estaban comiendo con los niños en casa, que estaban comiendo empanada y sonó el timbre y era un pobre que pedía, ¿no? Que pedía para comer. Entonces la madre entró al comedor y le dijo a los niños: vamos a cortar un cacho de empanada, un trozo de empanada de cada uno. Y con el cuchillo empezó a quitarle un pedazo a cada uno de sus hijos. Y uno de sus hijos le dijo: mamá, ¿qué hay más de la nevera? Y le dijo: no, que vamos a darle de lo nuestro. Al Papa se le quedó grabada esa actitud de esa madre, ¿no? Hasta el punto de que la ha comentado esta mañana, ahí en la Plaza de San Pedro. Pero es una bonita anécdota para que entendamos cómo la caridad tiene que ser cualitativa, es decir, nos tiene que implicar a nosotros. Por eso está tan unida la caridad con el ayuno. Es que si no ayunamos, es que si no renunciamos a algo, es que si mi vida no cambia, mi caridad no me implica, no es auténtica. En la espiritualidad de la Iglesia siempre se ha ligado caridad y ayuno. Y uno dice que si son dos cosas que no tienen nada que ver. ¿Cómo que no tienen nada que ver?
están esencialmente unidas. Para poder darse hay que ayunar, hay que prescindir, hay que renunciar para que esa generosidad sea auténtica. Segundo lugar, este texto todavía va más allá. Este evangelio todavía no se queda únicamente en esa interpretación que podía ser un tanto moralizante, sino que va más allá. La generosidad es un acto de abandono y de confianza en la divina providencia. Aquellos ricos comieron y cenaron aquel día y durmieron igual, después de haber dado una gran cantidad allí. Sin embargo, la viuda no. Su limosna le cambió la vida, sus planes, sus previsiones, y los ricos no necesitaban hacer un acto de confianza en la providencia para entregar lo que entregaron. Bastaba con hacer un cálculo de prudencia. Puedo entregar esto y sigo viviendo. Daban de lo que les sobraba. Pero la viuda sí. Tenía que hacer un acto de abandono en la providencia. A la viuda se le pasaría por la mente, sin duda. ¿Y esta noche qué vas a comer? Y ella respondería, Dios proveerá. Por eso, la generosidad, la auténtica generosidad, está unida al acto de abandono en la providencia de Dios. Dios proveerá. Tenemos que extraer nuestra aplicación personal, ¿no? ¿Dónde pongo yo mi seguridad? El generoso es el que pone su seguridad en Dios, en la providencia de Dios. Y por eso es capaz de tirarse a la piscina, confiando en que hay agua. Dios siempre pone agua en esa piscina del abandono providencial. Y fijémonos que la viuda tenía dos reales. Podía haber dicho, bueno, entrego uno y me quedo con el otro, ¿no? Pues no, entregó los dos. Porque uno no se puede fiar de Dios un poquito o la mitad, ¿no? Se fía plenamente de Dios. Y por último, creo que también este texto, para entenderlo en toda su profundidad, hay que fijarse en la primera parte de la escena, esa primera parte en la que Jesús previene, cuidado con los escribas, que les gusta pasearse, les gusta hacer las cosas para ser vistos. Es que la auténtica generosidad, para educar nuestra generosidad, es importante obrar en presencia de Dios. La generosidad auténtica es aquella que no se ve influenciada por sentirse observado por los demás. Esto es un principio también de autentificación de la generosidad. Que no hagamos las cosas distintas dependiendo de que me vean o no me vean, dependiendo de que se vaya a saber o no se vaya a saber. Las cosas en presencia de Dios. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, no? Nuestro público es Dios. Dios es nuestro público. Y, por lo tanto, actuar en conciencia es como actuar en presencia de Dios, porque la conciencia no es sino la presencia oculta de Dios en nuestra vida. Es una catequesis muy hermosa la que Jesús le da a sus apóstoles a partir de lo que ha observado en esa pobre viuda. Aquella mujer fue ocasión de que Jesús instruyese a sus apóstoles en los criterios de la auténtica generosidad y caridad. Vamos a recibir también nosotros, ¿no?, esa enseñanza de Jesús, tal y como Él se la dio a sus apóstoles, la hacemos nuestra. Que la generosidad se base ni más ni menos que en una confianza en la providencia de Dios. Confiamos en que Dios será, Dios no se deja vencer nunca en generosidad. Y por lo tanto, a mayor generosidad, más generoso será también Dios. Ese acto de confianza en la bondad de Dios, que nunca se deja, ¿no?, vencer en generosidad, es lo que funda el Evangelio de este domingo.